noches a todos. Les voy a presentar mis primeras suposiciones sobre mi primera parte de trabajo de campo y de investigación desarrollada. La siguiente, por favor. En una zona donde he estado trabajando ya desde hace alrededor de 7 años, que es la zona del sur de Veracruz, que se podría definir como Sierra de los Tuxtlas, específicamente entre los Oque y Popolucan. La siguiente, por favor. Les decía que se trata solo de unas primeras suposiciones, a partir de los primeros resultados obtenidos desde mis investigaciones y conjeturas a partir de estas. La siguiente, por favor. La intención general de mi pesquisa es estudiar el episteme ecológico Popolucan a través de su complejo mítico y ritual, para analizar su interacción con los modelos hegemónicos de naturaleza impuestos en la región y averiguar sus reflejos eventuales en las odiernas prácticas locales de producción y en los niveles de biomasa, biodiversidad y de servicios ambientales ofrecidos. La siguiente, por favor. La enorme riqueza ambiental de los territorios popolucas, su persistencia a través del tiempo, la biodiversidad y agrodiversidad que regala al planeta, no son una casualidad. Como bien evidencian Boege, Toledo y Barrera Basol, que hemos escuchado hoy en la mañana, la coincidencia entre territorios indígenas y regiones de alta prioridad ambiental demuestra la importancia de cierto tipo de filosofía ambiental en el desarrollo de un intercambio sustentable con el propio entorno biótico y, consecuentemente, en la reproducción y producción de la diversidad biológica. Concuerdo con estos autores cuando afirman que los saberes ecológicos locales, para ser correctamente comprendidos, deben analizarse en sus relaciones tanto con las prácticas de subsistencia como con la cosmovisión de la cultura o el grupo humano al que pertenece. O sea, que es fundamental estudiar la integración del complejo cosmos corpus praxis. La siguiente, por favor. Por este motivo, en esta sede, presentaré mis primeras suposiciones sobre la manera Soquipopoluca de concebir la naturaleza, apoyándome en su visión del mundo y dos de sus aspectos, de los aspectos que la expresan y representan, o sea, los mitos y las prácticas rituales. Los Soquipopolucas creen que debajo de toda la zona de la serranía de los Tuxtlas se encuentre el Talogan, el paraíso de Chane, el dios de la tierra, el agua, las plantas, el señor de los animales. En este reino subterráneo de abundancia hay bosques y manantiales, lagos y sabanas, frutos enormes, grandes riquezas y toda clase de animales selváticos. Es de allí que el rey de la tierra, con el auxilio de los chaneques, deja salir a la superficie la fauna útil para la sobrevivencia humana y concede al hombre todos los tesoros de la naturaleza. Es con él y sus asistentes que los hombres tienen que relacionarse para acceder a las riquezas del entorno en que viven, acatando un conjunto de leyes que definen una ética integral de intercambio justo con el medio ambiente y de respeto y ayuda mutua entre los miembros de la comunidad. La siguiente, por favor. Lo antedicho remite a la concepción del espacio vigente entre los Soque Popolucas. Esta, según asevera García Valencia, es común a todos los pueblos indígenas de Veracruz y se puede definir como el complejo monte-comunidad, o sea, la distinción de dos importantes dominios, el monte, regido, y estoy citando, regido por sus guardianes, lugar ambiguo, peligroso y benéfico, como todo espacio y complementario del dominio de los humanos. La comunidad, sujeta a reglas sociales y al control de los hombres,
auxiliados por fuerzas divinas, en donde se cultiva la vida humana continuamente acechada por el monte y sus habitantes. Termino la cita. La siguiente, por favor. La relación entre estos dos espacios de poder, entre el dominio humano y el dominio del Señor del Monte y de los animales, pienso que puede ofrecer indicios para comprender la manera en la cual los zoques popolucas se relacionan con la naturaleza y la conciben. Ambas relaciones están claramente ejemplificadas por sus narraciones míticas y sus acciones rituales. Cuentan los abuelos que para ingresar al monte antes era necesario llevar consigo una mecha, copal blanco y una vela de 7 misas. La siguiente, por favor. Estos se usaban para congraciarse a los encantos, dueños y moradores de este espacio, y obtener el permiso para acceder a recursos fundamentales para la sobrevivencia: los animales silvestres y acuáticos, la madera para calentarse y cocinar y para construir casas, las plantas comestibles y medicinales, el agua y la misma tierra necesaria a la siembra. La siguiente, por favor. Chane, el señor del monte, y sus habitantes, los chaneques, los macti, las princesas centellas, los dueños de cada cerro, barranco, río, cascada y ojo de agua, son ambivalentes, buenos y malos, peligrosos y necesarios. Son los que garantizan la existencia de los que nosotros llamaríamos recursos naturales. Regulan su aprovechamiento y auxilian al hombre en la difícil tarea de sobrevivir. El cazador, el pescador, que hayan obtenido el permiso para desempeñar sus actividades, no pueden apropiarse de una cantidad ilimitada de animales, no pueden abandonar los heridos en el monte y tienen que tomar solo los que sean necesarios para alimentar su familia. Tienen que agradecer el don recibido, tratando con respeto las presas, sahumándolas con copal antes de alinearlas y siguiendo un conjunto de reglas para consumir su carne sagrada. Cuenta doña Paula de Santa Rosa Loma Larga que antes había más respeto y por ende más abundancia. Su papá iba de cacería solo una vez por semana y nunca regresaba con las manos vacías. No podía tener relaciones sexuales con queridas ni compartirle su botín. Su mamá, por otro lado, tenía que preparar la carne con suma atención, no bromear ni enojarse. Los niños en la mesa no podían jugar o pelearse entre ellos, y los restos de los animales consumidos eran solo para los perros. En el hogar tenía que reinar paz y armonía. De no cumplir con todas estas prescripciones, los dueños dejarían de conceder sus animalitos y el papá peligraría, expuesto a perderse en la selva o a ser picado por una serpiente emisaria de Chane y dispensadora de sus castigos. Una infinidad de mitos y de historias personales cuenta la suerte de los infelices infractores de estos y otros preceptos compartidos por los cazadores, por cazadores y pescadores, fundamentales al momento de recolectar plantas, hacer milpa o cualquier otro tipo de sembradío, de trazar carreteras o modificar de otra forma el paisaje. Cuenta don Lencho de Santa Rosa Loma Larga que el rey de la tierra cobró muchas vidas antes, cuando se hizo la carretera del Golfo, y que sigue cobrándolas con los accidentes de trabajo que se dan con frecuencia en un tramo muy cercano a la comunidad. Por otro lado, don Maximino, don Santos y muchos otros ancianos santarroseños refieren cuentos y experiencias vividas en los cuales los que no se mantienen fieles a sus compromisos maritales sucumben a los ataques de Luputi y Shumuti, los temibles burrito y gatito de encanto que los devoran si se adentran en el monte. Reglas en las relaciones con el entorno natural, reglas en las relaciones con los miembros de la comunidad, basadas en una ética humanizada y sociomorfizada, gracias a la cual, a través de premios y castigos, el chaneque mayor
disciplina no solo las actividades productivas, sino también las articulaciones sociales, en una visión del mundo que no distingue entre equilibrio y armonía del ser humano con sus símiles y con el espacio en que habita. Sin embargo, los moradores extrahumanos del entorno natural no definen solo normas y sanciones, sino ofrecen dones y beneficios extraordinarios que hacen que la existencia humana se vuelva más fácil. Explica Don Ángel, curandero de la comunidad ya muchas veces recordada, que la parte más importante de la sabiduría transmitida de generación en generación no son las habilidades prácticas, sino las oraciones, secretos y artes, o sea, un conjunto de palabras y acciones que dan a quien las conozca cierto control sobre las fuerzas invisibles que animan la naturaleza. Existen oraciones, secretos y artes para desempeñar cualquier tipo de actividad humana, para cazar, para pescar, para edificar casas, para moler el nixtamal y hacer rápidamente las tortillas, para hilar el algodón y tejer mantas, para tocar y tallar instrumentos musicales, para desplazarse rápidamente, para sembrar y cosechar, y para curar. De esta forma, antes, cuando esas artes todavía se conocían, era posible, por ejemplo, que una anciana señora sembrara sola y en poco tiempo su parcela, que con poco maíz se lograra dar de comer a mucha gente sin que la comida se acabara, que un pescador llenara su canasta de pescados de buen tamaño en una hora, que la música de una jarana se escuchara de un pueblo a otro y que un curandero lograra llevar adelante hasta a sus pacientes más graves. Esta capacidad de evocar y aprovechar las fuerzas inmateriales de su medio ambiente, de su medio ambiental, me hace pensar en un modo de conocer la naturaleza muy peculiar, que se dirige tanto a su esfera material, las plantas, árboles, animales, ríos, montañas, ojos de agua, cascadas, como a las fuerzas relacionadas con esto. Manifiesta la capacidad de entrar en contacto con ellas y alcanzar un acuerdo de colaboración para que actúen en apoyo de las necesidades humanas. La siguiente, por favor. Todo lo mencionado hasta el momento remite a una realidad y a un cosmos concebidos como una red tupida de relaciones entre los seres y entidades de toda clase, animal, vegetal, humana, extrahumana. Todos están conectados en un entramado de comunicaciones, intercambios e interdependencias, por el cual la acción de cada uno afecta a la existencia de los otros y obliga entonces al respeto de ciertas reglas que permitan la conservación de la vida de todos los miembros de esta heterogénea comunidad a través del mantenimiento del equilibrio en la satisfacción de las necesidades básicas de todo lo existente. De esta forma, gracias al respeto de leyes y gracias a que cada acción cumplida permanezca en los límites de este fluir de relaciones entre todos los planos de lo vivente, los Soque Popoluca tienen la posibilidad de acceder a los tesoros de la naturaleza y al auxilio de las fuerzas extrahumanas que la habitan y que aceptan intervenir para facilitar la sobrevivencia de los hombres. La siguiente, por favor. Nos encontramos frente a una forma de conocer y concebir al medio ambiente compartida por muchos pueblos originarios de las Américas y de otras partes del planeta, y profundamente contrastante con el modelo cognitivo propuesto por la ciencia mecanicista occidental que, en palabras de Enrique Leff, se filtra en la teoría económica codificando al mundo a partir de los principios y valores de la estructura económica constituida por el modo de producción capitalista. Termino la cita. E instituye un universo economizado y mercantilizado en el cual el Homo economicus domina y aprovecha una naturaleza hecha para su uso y consumo. En el universo Soque Popoluca, el hombre comparte su existir con todos los otros seres viventes que coexisten y se relacionan,
para citar a Alicia Barabas de acuerdo con el modelo normativo de la reciprocidad equilibrada. Aquí termina la cita. No se considera dueño y señor del mundo natural, sino se siente parte de un todo en el cual la posibilidad de existir de cada ser, sea hombre, planta, animal o entidad extrahumana, depende de la capacidad de los demás de actuar en el respeto de las necesidades de todos. Como recuerda Barabas, esta concepción es compartida por muchos otros pueblos indígenas del mundo que consideran al universo, a la naturaleza y a la sociedad y al cuerpo humano como semejantes, como emparentados. Lejos de una visión romántica que resucita al buen salvaje de rusoviana memoria y de una antropología nostálgica que busca en el presente indígena los vestigios de un pasado mejor, hay que reconocer que no todas las culturas autóctonas se relacionan de forma sustentable con su medio ambiente y que por otro lado su forma de interactuar con la naturaleza, como subraya Escobar, y cito, no es pura ni incontaminada, no está separada de lo moderno, sino que es producida en el encuentro con lo moderno. Aquí termina la cita. A través de una reelaboración de sus elementos que sigue las pautas propias de la cultura receptora. Sin embargo, los saberes locales y tradicionales y las prácticas que de ellos derivan pueden constituir, como sugieren autores como Boé, Escobar, Toledo y Barrera Basol, una forma alternativa de modernidad y posiblemente una alternativa a la modernidad impuesta por Occidente. La manera Popoluca de aprender, clasificar y tratar su entorno biótico manifiesta una Weltanschauung holística que integra a cada ser viviente en un universo en el cual todos son interdependientes y todos tienen que contribuir al mantenimiento de un equilibrio armónico entre las partes. Es seguramente la muestra de que existen alternativas a la visión dualista, logo y tecnocéntrica pregonada por Occidente, que pueden ofrecer estrategias diferentes para enfrentar los embates de la crisis ecológica contemporánea. La siguiente, por favor. El problema es la actual erosión de esta visión del mundo. ¿Cuánto de esta concepción sojepopoluca de la naturaleza sigue vigente entre los propios creadores? ¿Los modelos de interacción con el medio ambiente que propone continúan a guiar sus prácticas económicas y sociales? Pero esta es otra historia, material para las siguientes etapas de mi investigación. Gracias. Bueno, ya para pasar al video, quisiera saber si hay algunas preguntas rápidamente y si no, pues ya hacemos la proyección. ¿Alguna duda, alguna cuestión por ahí que quede, que quisieran comentar? Entonces ya pasamos a la...